Inmediatamente vamos a conectar con Arizmendi la Antigua, quien está desde la Regional de Salud aquí en San Francisco de Macorís, donde supuestamente se van a dar unas declaraciones contundentes con relación a esa institución. Adelante, Arizmendi. Asimismo es, gracias Yerjani, a todas las personas presentes en el estudio. Efectivamente me encuentro en el salón de acto de la Regional de Salud de esta provincia, donde en tan solo minutos inició una rueda de prensa encabezada por el director provincial, el doctor Rafael Rodríguez. Hay que destacar que ya esta reunión lleva varios minutos, ¿verdad?, de retraso. La misma fue programada para las 9 de la mañana, sin embargo no ha podido iniciar y los miembros de la prensa están a la espera de que se conozca esta rueda de prensa para conocer los detalles de qué trata todo esto en el día de hoy. Señores, algo que llama poderosamente a la atención y es que fue retirada de los pasados directores regionales el mural, la foto del ex director Ángel Federico Garabó. Esto ha llamado poderosamente a la atención, dado que pueden observar en las imágenes, acá se encuentra la foto de la doctora Nuri Miguelina Vargas, también la de la doctora Heli Polanco. Sin embargo, la foto del doctor Ángel Federico Garabó fue retirada y vamos a esperar en unos minutos, ¿verdad?, a ver de qué trata esta rueda de prensa convocada para las 9 de la mañana en el día de hoy. Vamos a escuchar ya al doctor Rodríguez para ver de qué trata todo esto. Escuchemos. Aguanto, doctor. Sí. Muy buenos días a todos los amigos periodistas que nos acompañan en esta mañana en esta Dirección Regional de Salud. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Hoy les estamos convocando a esta rueda de prensa para nosotros informarle del levantamiento que hemos hecho en esta institución en los primeros 30 días que hemos asumido esta función. Con relación a los pasivos, es decir, a las cuentas por cobrar, nosotros tenemos una deuda acumulada por pagar de 19 millones de pesos, 354,699, que ha sido invertida en la mayoría de los casos de facturas que nosotros estamos evaluando y que posteriormente creemos que podría aumentar más de lo establecido. En segundo lugar, ustedes saben que como institución, los vehículos son los medios de transporte en una reunión regional que nos facilitan el trabajo y la comunicación. Hemos encontrado una flotilla de vehículos totalmente destruida. Destruida por el mal manejo y la falta de cuidado y mantenimiento en cada una de ellas. 34 inversores dañados completamente por negligencia de la misma institución. 27 plantas que fueron también mal manejadas y por ende casi la mayoría están en condiciones que no son muy recomendables. En lo que tiene que ver con la estructura que conforma este edificio, les invito a ustedes, si quieren pasar y dar una vuelta por la institución, para que ustedes vean en las condiciones que se encuentran, filtraciones y un sinnúmero de falta de mantenimiento en ese sentido. Otra cosa muy importante para la dirección regional son los indicadores. Los indicadores es lo que demuestra el trabajo que nosotros como gerente hacemos en beneficio de la percepción o en beneficio de captar dinero para la misma institución.
están todos en el suelo, como es el caso del seguimiento de las embarazadas, la captación de puérparas, afiliación de niñas y niñas en lo que tiene que ver con la vacunación, porcentaje de individuos con hipertensión y diabetes. Y lo más importante, señores, que tenemos 5 centros diagnósticos en la región, que es una mina de producción, pero por falta de insumos, la mayoría están en condiciones pésimas, donde debiéramos percibir por lo menos de 7 a 8 millones de pesos y no estamos percibiendo ni 500 mil pesos. En lo que es la atención primaria, que la gente reconoce como policlínica, de las 69 que tenemos en la provincia, el 80% están completamente destruidas. Es una forma de que no podemos adelantar, no podemos progresar, si en una o en cada una de esas instituciones no se le brinda el servicio necesario a esas comunidades y a esas regiones donde persistan las comodidades para que ellos puedan ir a recibir lo que les corresponde en materia de salud. Esas son parte de las diferentes precariedades que hemos encontrado aquí y que por ende nuestra misión es mejorar. Doctor, en el caso de esos 19 millones de pesos, ¿la deuda qué corresponde? Esa deuda corresponde a un sinnúmero de gastos que ellos han efectuado, en la que nosotros, en base a las facturas, hemos ido evaluando y por ende entendemos que dentro de los próximos días ya tomaremos las decisiones del lugar en lo que corresponde a una auditoría completa por las cámaras de cuentas para que nos diga a nosotros en qué se invirtió ese dinero. Doctor, ¿han visto irregularidades de lo que usted dijo o van a esperar la auditoría de la Cámara de Cuentas? Yo creo que lo recomendable es esperar la auditoría de la Cámara de Cuentas. No nos podemos adelantar a lo que nosotros estamos pensando. Una cosa es lo que pensamos y otra cosa es la realidad. Ahora, esos 19.354.699 fueron deuda entregada por ellos a nosotros. Eso lo confirmamos porque ya tenemos las evidencias, pero creemos que eso puede adelantar. Doctor, usted habla de ellos. Y usted sabe que en el transcurso de esta pandemia hubieron dos directores, que fue el doctor Garabó, que era titular, y después nombraron a la doctora Miguelina. Usted habla de ellos, especifique. Ese, supuestamente tiene que haber factura en qué gestión, si en la doctora Garabó, en la doctora Miguelina. Yo hablo de ellos, no me refiero a la anterior gestión del partido, sino de los directores regionales. El doctor Garabó, que fue el titular, y posteriormente por la enfermedad que durante la pandemia, hubo una secuencia de la doctora Miguelina Vargas, que es parte de la gestión de los 8 años que ellos cumplieron. Por eso me refiero a ellos. Doctor, los vehículos que usted habló, ¿qué van a hacer con ellos? ¿Van a arreglar o van a recuperar o van a establecer responsabilidades? Bien, escucharon ustedes las declaraciones del doctor Rafael Rodríguez, quien hablaba de que al asumir esta Dirección Regional de Salud Pública encontró una deuda de 19 millones de pesos. También hablaba del gran deterioro que presentan los vehículos de esta institución y otras precariedades más. Expresa de que se le ha dificultado realizar una labor que vaya directamente en favor de los más necesitados debido a la difícil situación que atraviesa esta regional de salud. También acusa a los exdirectores, responsabiliza a los exdirectores pasados, tanto a la doctora Miguelina Vargas como al doctor Ángel Garabó, de este tipo de acción. Pero de mi parte es todo lo que tengo por el momento. En cámara, Willy Hernández. Retorno con ustedes al estudio. Bueno, se calienta la cosa aquí en San Francisco de Macorís, en la regional, ante estas denuncias que acaba de hacer el doctor Rafael Rodríguez, actual director del Servicio Regional de Salud, quien acaba de
anunciar que encontraron o recibieron una deuda de 19 millones de pesos y que esta deuda podría aumentar, que van a revisar en qué se hicieron esos gastos. Además, habló de una flotilla de vehículos totalmente destruida, fue la palabra textual que él usó, 34 inversores totalmente dañados, aparentemente por negligencia de las pasadas autoridades, 27 plantas eléctricas en su mayoría dañadas y otras en mal estado. El edificio donde se encuentra la institución dice que no sirve, que hay filtraciones y demás. Y además habló de las 69 unidades de atención primaria, la UNAP, a lo que la gente llama policlínica, el 80% están destruidas. Ya veremos la respuesta de las pasadas autoridades, especialmente del doctor Ángel Federico Garabó, quien estuvo a la dirección de esa institución durante 5 años, y naturalmente de Miguelina Vargas, que duró ahí unos 4 o 5 meses aproximadamente en la dirección de esta institución.